contempla algo de tu maestro. Ama a su pueblo escogido y tropieza con la oposición de sus jefes. Tiene que huir de Jerusalén a Galilea. Allí le abandona la mayoría en Cafarnaúm cuando les habló del pan de vida que es él. Vuelto a Jerusalén, tiene que irse a Perea, al desierto otra vez. Sus discípulos se cansan, le dejan, y hasta los 12 le abandonan en la noche del Jueves Santo. Los apóstoles rechazaron la cruz. Soñaban con mesianismos temporales. En el momento de la ascensión, todavía le preguntarán, ¿vas ahora a restituir tu reino? Soportas rivalidades y celos. Van al Bautista, aquel que bautizaste refiriéndose a San Juan Bautista. Todos se van tras él. Hemos visto uno que lanzaba demonios en tu nombre y se lo hemos estorbado. Los mismos apóstoles discuten unos contra otros sobre quién será el mayor. En la última cena, se suscita la contienda y tienes que lavarles los pies para que entiendan. Uno de tus escogidos te entregó. Desde Cafarnaún siguió un año contigo, pero sin creer ya en ti. Y sin embargo le amaste hasta el fin. Mirad a Jesús todos los que queráis predicarle. Es preciso seguir sus pasos. Contempladle al final en los altercados de Jerusalén. Entre odios y amenazas de muerte lanza el grito: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El apostolado se desarrolla en medio de constantes fracasos que son sello y fuente de santidad. Pero es preciso contemplar al Maestro para soportar las purificaciones de la vida activa. Que Santa María, Madre y Reina de los Apóstoles, sea nuestro refugio acogedor. Acudamos a ella en todas las pruebas. Pondrá ante nosotros el ejemplo de su Hijo y modelo. Thank you.